El Club de Atletismo de Tarazona organiza un año más la tradicional carrera popular Vía Verde del Tarazónica. La edición de este 2008, la número 15, tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre y transcurrirá entre Tudela y Tarazona. La salida se producirá de la vecina ciudad navarra a las 10:15 de la mañana. A día de hoy son alrededor de 70 los inscritos en esta prueba, que consta de un recorrido de 21 kilómetros. Este año, al comenzar en Tudela, el perfil de la carrera es ascendente, lo que la convierte en más dura que la anterior, ya que la salida se produce a una altura de 285 metros sobre el nivel del mar y la llegada en Tarazona está a 485 metros, una dureza que irá en aumento a medida que los corredores pasen por los términos de Murchante, Cascante y Malón. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 22 de octubre a través de la página web atletismotarazona.com o por fax en el número 976-19-94-29. Atención, porque para formalizar la inscripción es imprescindible presentar el resguardo bancario del ingreso al retirar el dorsal. La cuota de la prueba para no federados es de 13 euros y 8 para corredores federados. Muy importante, no se admitirán inscripciones el día de la prueba sin excepción alguna. Los dorsales se recogerán el mismo día en la Secretaría de Salida en el pabellón Griseras de Tudela a partir de las 9 y el sábado 25 de 5 a 7 y media de la tarde en el Polideportivo de Tarazona junto con la bolsa del corredor. El año pasado la carrera en sentido Tudela la ganó Mohamed Mbruzki, que completó los 21 kilómetros en 1 hora 7 minutos 8 segundos. En 2006, cuando la meta estuvo en Tarazona, el primer corredor en llegar, José Antonio Casajus, lo hizo en 1 hora 9 minutos 38 segundos.